Good evening, guys. How are you? How are you doing in this night? I hope that you are well. So let's Good see. evening. Good evening. Welcome to this new section for today. Okay, guys, what do you remember from yesterday? ¿Qué vimos el día de ayer? Reporting in progress. ¿Ve? Present continue. Present continuous. What else? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Something else? Algo más that you remember? Something else? How to you say the hours? Very good. How to say the hours? And today I'm gonna run away because so as you can see, tenemos que terminar plataforma. Y eso me preocupa porque de igual manera creo que tienen hasta el día sábado para terminarla. Así que hoy voy a ir volando, pero la otra semana vamos a ir despacio. Después de esta carrera, pues yo le voy a dar un feedback para que usted no se sienta pues, oh my God. La teacher va running porque hoy termina. Pero la otra semana le doy el feedback, así que no se preocupe que lo lleve corriendo, me va a perdonar por esta ocasión, pero lo llevo corriendo para que usted trate la manera de terminar su plataforma. Yo sé que acá nos interesa el conocimiento también. Vaya, vaya Claudia. Ay, Claudia, thank you for letting me know. Bueno, Claudia va in a way. Ok, entonces, lo que les decía. Voy a ir quizás un poco corriendo, ¿verdad? Así que la otra semana, I promise you, le prometo que voy a ir despacio. Y sí, le voy a ir retroalimentando. Ok, also. Ok, Dayali, thank you. Ok, muy bien. Bueno, entonces, vamos y empezamos de nuevo. Ayer vimos what is the difference between AM and PM, so how do you say the hours, right? But now we are going to study something different, that is WH. So also, what is intonation, the when it's up and when it's right? So right now we are going to watch a video and that you, I mean, I'll appreciate it. What is the pronunciation and when it's down and when it's up? Okay, so for example, the most important thing is your intonation, ¿verdad? Su entonación. At the moment where you are saying something. Cuando el momento usted está diciendo algo, tiene que sonar like a question, suena pregunta. Y cuando no, pues sonamos planos, ¿verdad? Pero si usted, por ejemplo, si usted dice una frase, pero lo dice plano, o sea, usted una pregunta, pero usted la dice plana, o sea, por ejemplo, is she getting up? Is she getting up? Ok, está plano. Pero si yo digo, is she getting up? Sí, ya suena question y se ve la diferencia. Y vamos hacia arriba. Pero usted va a aprender más de eso en the next video, que es lo que necesito que usted verdaderamente escuche, ¿verdad? Y también ya le voy a ir explicando la otra partecita. But of this video, we have a little discussion about it because it's necessary that you tell me what you understand about this video. What do you understand about it? So that's pronunciation. Okay, so here we go. Hi, everyone. In this class, you'll learn about rising and falling intonation in yes or no questions and WH questions. Let's get started by understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class, we'll focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing?
What are they doing? Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. For yes and no questions, there will be a rising intonation. For example, is she getting up? Are they sleeping? For WH questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What are they doing? This topic, along with all the other pronunciation topics, require careful listening and to practice. I would like for you to listen carefully to your favorite English TV program and notice the rising and falling intonation of yes or no questions and WH questions. Okay, guys, what do you understand about this video? So what is the most important things when we have, when we're talking about intonation, rising down intonation? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué es lo esencial en este video que usted pudo ver, apreciar? Now, can you share with us? Miss, alcancé a interpretar que cuando son preguntas con W y con H, son entonación o en pronunciación descendente. Eso fue lo que traté de interpretar, pero con la primera parte sí no la entendí. Ok, muy bien, excelente, sí. Pero también hay casos donde las WH, ¿verdad? Pueden sonar también, ¿verdad? No solo down, sino up. Ok, ya voy a mostrar en qué momento usted puede, o sea, por ejemplo. For example, this is very careful because eso es bien como, acá tenemos que ser bien detallistas. Porque no siempre usted va a notar si la persona está up. Yo digo acá. What is she, perdón, what is she carrying? What is she carrying? ¿Qué está llevando, cargando? What is she carrying? No es un, down, sino es un up, right? Entonces, ojo con los verbos. Más que todo el sonido se va a mostrar siempre al final. Y vamos a diferenciar cuando es up y cuando es down. Eso es lo que vamos a tratar, ¿verdad? Y also, también, que es la entonación, ¿verdad? Recordando que debemos de sonar a pregunta. Recordando que debemos de sonar a pregunta, ¿verdad? Y pues esto principalmente es lo que a nosotros nos muestra, ¿verdad? Me doy cuenta. Ah, ya, entendí, ¿verdad? Muy bien, creo que sí entendemos el up y el down. Siempre va a ser at the end y cómo entonemos nuestra question. Eso es todo. Grammar, focus, present continuous. ¿Qué es el present continuous? A ver. What is the present continuous? Lo que se está realizando en el momento. Lo que se está, ¿verdad?, realizando en el momento, la acción que estamos ejecutando. Podemos decir in process. Claro que sí. Porque el detalle es que no podemos, ¿verdad?, decir, teacher, siempre con la present continuous debo de utilizar aquí un verbo to be y no una WH. No. Ayer estábamos viendo las que están con el verbo to be. Y ahora estamos viendo aquellas que son con WH. Por ejemplo, tenemos el WH, placer, verbo to be, porque sí está acá, ¿verdad? Si usted lo nota. What are Susie and Tom doing, teacher? Y solo podemos utilizar doing al final, porque yo solo veo doing, teacher, en los primeros ejemplos. Bueno, en todos los ejemplos yo solo veo doing, ¿no? Puede ser que ellos estén viendo televisión y yo diga, ah, what are Susie and Tom watching? ¿Qué están viendo? Ah, they are watching you. Están viendo noticias. Ah, they are watching a movie. Están viendo una película. Ah, they are watching soap opera. Están viendo novelas. Entonces, acá no siempre va a ser down. Usted lo puede utilizar no solo de esta manera, sino cambiando el verbo. Necesito que eso le quede a usted claro.
Acá tenemos, mire, quiz, ¿verdad? Quiz siempre con apóstrofe que indica que son el verbo to be. El spelling siempre va a ser el verbo con ing, siempre. Who is sleeping now? Who is having breakfast? Where is Andrés working? Where is Hiroshi watching television? Okay, what's Cecilia wearing? What's Marcos wearing? Why is Marcos getting up? Why are James and Anne having lunch? Ok, trata de preguntar con la WH, con el verbo to be y con el verbo en ING. O sea, es clave. Lo que está en negrita es lo que trata de enfocar en nuestra grama. ¿Por qué no tenemos una tabla teacher como acá? Acá hay una tabla. Mire, estas fueron preguntas con el verbo to be. Ahora ya no. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle un WH aquí. ¿Verdad? Un WH, el are, el you, ¿ok? Ok. What are you wearing now? ¿Qué estás diciendo ahora? What are you wearing now? I'm wearing a t-shirt. I'm wearing a pants. And I'm wearing a sock. And I'm wearing a sandals o sneakers, ¿ok? ¿Qué estás diciendo ahorita mismo? Ya le describí cómo anda. Ok, perfecto. I'm wearing. Using the subject and verb be. Complemento. Ay, teacher, ¿y fácil vamos a responder? Fácil, fácil vamos a responder. ¿Por qué? Ya le muestro. Just give me one second. Acá. ¿Cuál es la respuesta? She's going to work. She's sleeping right now. Ok. What's Victoria doing? ¿Qué está haciendo? Por ejemplo, what are you doing right now? ¿Qué está haciendo usted ahorita mismo? What are you doing? Study. I'm studying o I'm taking English class. I'm taking. O sea, estoy tomando la clase de inglés o estoy en la clase de inglés. I'm taking English class. I'm reading a book. Estoy leyendo un libro. I'm drinking water. I'm calling to someone, estoy llamando a alguien. Ok. O I'm watching something, estoy viendo algo. I'm checking my cell phone, I'm checking my emails. Ok. I'm in a meeting, estoy en reunión. ¿Sí? Entonces, fácilmente se responde, pero ¿cómo nosotros vamos a tratar de estructurar esa pregunta con un WH? Entonces era lo que yo les decía, siempre tener el cuidado que la WH va a llevar el verbo to be que va implícito dentro de la pregunta. Teacher, y como yo decía, el doing, ¿por qué solo doing? Acá lo estamos utilizando con doing para dar referencia, pero no solo es doing. Podemos utilizar un montón de verbos, porque la pregunta es qué estás haciendo, ¿verdad? ¿Y solo qué estás haciendo, teacher? No. Podemos incluir el where y acá lo podemos ver. Mire, where's Andrew working? ¿Dónde está Andrew trabajando? Where's Alan working? Ok, entonces. Ajá. Sí, vamos entendiendo. Teacher, ¿por qué acá dice el spelling y tenemos los verbos, teacher? Fácil. Usted tiene el verbo y usted sabe que el verbo siempre va a ir en ing. Teacher, en respuesta y pregunta, respuesta y pregunta. Usted hace la pregunta y va a ir el verbo con ing. Ojo, al final de la pregunta y en la respuesta después del verbo to be. He is eating. He is watching. He is drinking. He is sleeping. He is screaming. He is crying. He is thinking. He is eating. ¿Sí? Entonces, ¿qué está comiendo? Está gritando. Está platicando. Está bailando. Está cantando. Está lo que usted quiera decir. Pero siempre va a ser con el ing. Entonces, eso es algo muy importante. ¿Por qué estoy cerrando acá y estoy y lo llevo así tan apuraditos? Porque a mí me interesa que esta noche usted entienda todo esto para que usted lo pueda realizar. La otra semana vamos a hacer el feedback. La otra semana vamos a hacer ejemplos de nuestra vida diaria.
Pero ya usted ya lo entendió prácticamente. Pero sí me interesa que usted para el sábado me termine esa plataforma y que no se le vaya a olvidar terminarla porque usted tampoco va a pasar, ¿verdad? Entonces ya está acá, ya se sentó, ya, ay, teacher, pero es que ya invertí tiempo acá, sí, ya lo invirtió. Y lo felicito porque no está mal invirtiendo su tiempo. Está sentado frente a una teléfono, computadora, lo que usted tenga, invirtiendo su tiempo y no desperdiciando su tiempo quizás en una plataforma que no le va a sacar lucro, que no va a aprender, porque a veces se nos pasan las horas wasting viendo cosas que quizás ni nos van a beneficiar. Al final, decía una alumna, no sé qué pasó haciendo, porque se pasaba como 2, 3 horas en TikTok, no sé qué hacía tanto, pero decía ella, es lo que pasa 1 hora acá, decía 3 horas las he perdido. ¿Haciendo qué? Nada, solo viendo puro TikTok. Nada más. Entonces, yo le felicito a usted que está por acá. Y sí decirle, ¿verdad? Termine su plataforma porque esto es lo que le va a dar la llave para que usted pueda continuar el siguiente año formando parte, el siguiente mes formando parte de un conocimiento que no está a la vuelta de la esquina. Por muy cómoda que sea una clase de inglés, pues no estamos en el mejor momento para estar pagando, ¿verdad? Una clase de inglés, ya que por muy sencilla que sea, por muy regalada que se la den, pues $5 creo que le pueden cobrar. He visto páginas donde dice aprende inglés en 6 meses por $5, no sé cuánto, por $3. O sea, creo que usted tiene la gran ventaja, ¿verdad?, de tenerla free y aproveche, aproveche plataforma. Entonces me dice, ay, teacher, ya me senté, mire, me conecto y todo. O sea, ya se conectó, entonces lo que falta es que usted actúe, que usted interactúe, que usted haga su plataforma, que usted prenda su camarita, porque no estamos acá solo por estar, sino que usted tiene que estar con cámara encendida. Usted lo sabe, las reglas fueron así desde un principio. Así que yo le pido que quien tenga su camarita, por favor, me la vaya activando de ser, pues, a lo mejor quizás usted se encuentra en una situación, como ahora ya lo sé, de algunas estudiantes, está bien. Pero pues si usted tiene la posibilidad, no, hombre, ya está acá, dele con todo, se pueden ayudar en el grupo, ¿verdad? Apóyense como compañeros mucho, ya que tienen que terminar esa plataforma. Si no tiene a alguien, sea solidario, ¿verdad? Un buen samaritano y, ah, ok, yo la tengo, esta es la así. Pero lo que yo quiero que entienda es que si usted sigue estructura, no va a tener problema, ¿verdad? No va a tener mayor problema porque usted prácticamente pues está desarrollando el conocimiento básico. Conocimiento básico que ya lo trae. O sea, teacher, y ese conocimiento, ¿será que ya puedo yo, verdad, de hacerlo de la plataforma? Con el conocimiento que yo le doy y con lo que está en plataforma, usted puede. Entonces, yo le invito a que, por favor, encarecidamente usted termine su plataforma, porque si ya está aquí es como que, o sea, ya estamos, ¿verdad? Video, en después de ese video voy a pasar la lista, que ya son pasadas quizás más de las de 20 minutos, creo que ya, pues los que llegaron, llegaron, y los que no, pues ahí se me quedaron. Dice, vaya, Anabel, gracias. Ya sé el caso de Anabel, ya sé el caso de Ayele y Claudia. Vaya. Gracias, gracias, gracias. Reina, por favor, tome nota porque esto es importante que usted tome nota. Anótelo por ahí, libreta, cuaderno, lo que tenga, porque eso le va a servir, chicos. Créanme que sirve tanto la gramática, aunque uno quizás al final diga, ay, yo odio la gramática. Pero de verdad, it's helpful. Hi everyone, in this class you'll learn to ask and answer present continuous questions. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. Let's listen and practice. Hi mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Now, let's try to make sense of present continuous WH questions. We will typically use present continuous
WH questions whenever we want to get information from an action that is in progress. For example, what are you doing right now? To form WH questions, we need to follow this formula. WH word plus verb to be plus subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. If we look at the images on the screen, you can see a few WH questions. Let's analyze the first one. What's Victoria doing? We have a WH word, what? Then we have the verb to be, is. After that, we have the subject, Victoria. After that, we have the verb in its ing form. And then we have a question mark. Then, of course, you can see the question being answered. She's sleeping now. Now, we're going to listen to the rest of the questions and answers. Let's listen and repeat. Los Angeles, 4 a.m. What's Victoria doing? She's sleeping right now. Mexico City, 6 a.m. What's Marcos doing? It's 6 a.m., so he's getting up. New York City, 7 a.m. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast. Brasilia, 9 a.m. What's Celia doing? She's going to work. London, 12 noon. What are James and Anne doing? It's noon, so they're having lunch. Moscow, 3 p.m. What's Andre doing? He's working. Bangkok, 7 p.m. What's Permsak doing? He's eating dinner right now. Tokyo, 9 p.m. What's Hiroshi doing? He's watching television. Your city. What are you doing? It's. So I'm. The last thing that I would like for you to do is to look at the images again and write questions and answers about them. Okay, I want to reproduce for the last time because just in order to understand, in order to say so, what is meant pretty clear. Let's see. She's angry. ¿Quién, Gerardo? She's angry, dice. Gerardo, ¿quién está angry? Ahí están poniendo en el chat. She's angry. No sé quién. Platichero, ¿quién? Usted, quizás, digo, así se escucha. No. Voy corriendo. No, les motivo, ¿verdad? No estoy enojada. Nunca estoy enojada. No. ¿Cómo van a creer que voy a ser enojada? Okay, no. Solo les motivo. No, chicos. Sí les motivo, ¿verdad? Y ya casi, o sea, les estoy haciendo un poquito de presión. Y yo sé, ¿verdad? Así que no me van a creer que estoy enojada. Pero sí, o sea, por eso lo voy a reproducir nuevamente. Porque sí, yo necesito que les quede como bien clarito ahora, ¿verdad? Para que, pues, porque no estoy a la hora de que ustedes tienen todas esas dudas y a veces están desarrollando plataforma y ustedes dicen, pucha, si quieres estuviéramos aquí con la teacher nos sacara de la duda que tenemos, ¿verdad? Entonces, y nos pasa, porque yo fui estudiante y decía, ay, no, Dios mío, no me acuerdo de la clase, a veces lo tenía que preguntar a alguien más, ¿verdad? Entonces, pero no estoy enojada, no estoy enojada, solo sí, les recuerdo que deben determinar esa plataforma, ¿verdad? Pero sí, entonces es como que, ay, ahorita estoy enfocada en que ustedes terminen esa plataforma y no saben la ansiedad que me da pensar que no me la vayan a terminar, porque, o sea, sí o sí, a mí también me están presionando con eso. Entonces, tengo que sacarlos a ustedes, ¿verdad? Es como que ahorita son mi responsabilidad, yo los llevo acá. Entonces, ahorita yo tengo que salir con ustedes para que ustedes, pues, terminen su plataforma y que tengan una buena nota, vean. No solo que la llenen y que al final tengan mala nota porque no es ese el objetivo, sino que salgan bien, pero no se enojada, como creen. No. Okay, let's watch again the video. No, Gerardo, lo que pasa es que usted se me duerme en las clases. Nada, mentiras. Milagro que ya no se ha dormido. Muy bien, let's watch again the video.
For example, what's Celia wearing? Celia's wearing a red suit. After you complete this assignment, please share your work in our discussion forums. Hi everyone. In this class, you'll learn to ask and answer present continuous questions. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's get started by listening to a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. Let's listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Now, let's try to make sense of present continuous WH questions. We will typically use present continuous WH questions whenever we want to get information from an action that is in progress. For example, what are you doing right now? To form WH questions, we need to follow this formula. WH word plus verb to be plus subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. If we look at the images on the screen, you can see a few WH questions. Let's analyze the first one. What's Victoria doing? We have a WH word, what? Then we have the verb to be, is. After that, we have the subject, Victoria. After that, we have the verb in its ing form. And then we have a question mark. Then, of course, you can see the question being answered. To me, para mí, esta es como la parte más importante en la que deben de tener así bien abiertitos sus ojitos y decir, okay, this is the key. Esa es la clave, ¿verdad? Para que sigamos, o sea, creo que la clave está en que nos podemos dominar bajo una, o, ¿cómo lo explico? ¿Cómo le llamo esto? O apegarme a ella, ¿verdad? Porque si yo conozco esto, ya me fui. Ahí tiene victoria, pero puede ser que usted ponga she, puede ser que usted ponga he, o sea, cualquier pronombre, ¿verdad? Cualquier pronombre, y eso le va a ayudar, o sea, prácticamente, esta es la llavecita que le va a abrir y usted va a saber responder y preguntar, porque ya vimos con el verbo to be, te recuerda, ya lo voy a retomar. Ok, let's continue. She's sleeping now. Now, we're going to listen to the rest of the questions and answers. Let's listen and repeat. Los Angeles, 4 a.m. What's Victoria doing? She's sleeping right now. Mexico City, 6 a.m. What's Marcos doing? It's 6 a.m., so he's getting up. New York City, 7 a.m. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast. Brasilia, 9 a.m. What's Celia doing? She's going to work. London, 12 noon. What are James and Anne doing? It's noon, so they're having lunch. Moscow, 3 p.m. What's Andre doing? He's working. Bangkok, 7 p.m. What's Permsak doing? He's eating dinner right now. Tokyo, 9 p.m. What's Hiroshi doing? He's watching television. Your city. What are you doing? It's... So I'm... The last thing that I would like... Okay, ahora sí,
clear like horchata o clear like a water? ¿Cómo lo siente? ¿Claro como la horchata o claro como el agua? Si está como la horchata, me voy a empezar a afligir. ¿Cómo está el tema? How was it? ¿Cómo estuvo la explicación? Ay, teacher, me va a decir. Solo a verle la carita ya. Miren, andan carita, yo no sé, ustedes dicen la teacher anda estresada. Y yo les veo carita de viernes en día jueves. Ay, no, ya mañana es viernes, así que take it easy, take it easy. Tranquilos, ya mañana. A ver, ¿cómo está la explicación? ¿Cómo lo siente? Ajá. No escucho. ¿Cómo siente usted esa explicación? Ajá. ¿Cómo se siente? Está bueno, yo logro percibir que de acuerdo a las preguntas, o sea, cambia mi perspectiva de hace rato cuando mencionaba la WH, cuando las preguntas son ascendentes y cuando son descendentes. Ajá. Es lo que he interpretado, ¿verdad? Ajá. Ajá. Pero ahorita ya pasamos a lo que es usando las WH, pero con el present continuous, que eso lo tienen en plataforma. Entonces, ahorita hablando de las WH, ¿cómo vamos? ¿Usted puede estructurar ahora una pregunta diciéndole a alguien qué estás haciendo? ¿Cómo le pregunto usted a alguien qué estás haciendo? Where are you doing? What are you doing? Ahí está, pues sí, ya van agarrando señal, ya va agarrando forma esto. Ajá, what are you doing? ¿Qué está haciendo ella? What is she doing? What is she doing? What is she doing? ¿Qué está haciendo ella? ¿Sí? O sea, ahí vamos despacito, despacito, para que usted diga, no, esta teacher ya me perdió. Pero ya vamos a retomar, vamos a regresar, y ahí si usted tiene una pregunta, pues me la dice. Ok, voy con la lista, chicos. I'm gonna pass it in a list. Alejandra Cecilia. Present. Alejandra Lisette. Present. Alicia Elizabeth. Present, teacher. Ana Elsie. Present, miss. Ana Guadalupe. Present, miss. Anabel, que ya sé. Armando René. Present, teacher. Bedilia Elizabeth. Present, teacher. Blanca Daisy. Blanca Daisy. Boris Manday. Boris present, Manday. Carlos Gerardo. Present, teacher. Carlos Rafael. Present, teacher. Carmen Elena. Present, teacher. Claudia también, ya sé. Daniel Enrique. Teacher. Ok, Dayal y Alejandra, que también sé. Daisy, Vanessa. Present, teacher. Diana Jacqueline. Sure. Diana Michelle. Present, teacher. Emerson Raúl. Present, teacher. Eric Isaí. Eric Isaí. Present, teacher. Ok. Ernesto Arnoldo. Ernesto Arnoldo. Esaú Adonai. Present, teacher. Ever Alexander. Ever Alexander. Fernando. Present, teacher. Ah, okay. Fernando Josué. Present, miss. Genesis Maybelline. I'm here, miss. Gerardo Saúl. Present, teacher. Glenda Carolina. Glenda Carolina. Ok, Nidia y Amilet. I'm Nidia. Here, miss. Ok, thank you to all of you. Dice Ernesto Arnoldo here. Ok, Diana. Ok, gracias, gracias, gracias. Yo sabía que ahí estaba. Thank you, thank you, thank you. Ok, bueno, vamos a continuar entonces con nuestro book. Ok, vaya, los veo así como asustados. Qué pena. Cuénteme, ¿cómo se siente? ¿Qué le pasa? Está aterrorizado. No, hombre, sí, yo no hago nada. Ok, no muerdo, dicen por ahí. Bueno,
Entonces, si entendemos la WH, miren, hablen, díganme algo, no sé, les veo la cara de asustados y eso me aflige. Okay. ¿Yes, Glenda? Doing, ¿qué significa? Doing, haciendo. Doing. Ajá. Haciendo. Ajá. Yes. Haciendo. Haciendo, sí. ¿Qué está haciendo? Por ejemplo, ¿qué está haciendo Victoria en la primera imagen? ¿Cómo respondemos? She's sleeping right She's now. She's sleeping right now. Excelente, muy bien. Excelente, muy bien. Es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y eso es lo que nos trata de preguntar. ¿Acaso lo usa doing? Pero también podemos utilizar watching, ¿verdad? ¿Qué estás escuchando? Ok, por ahí vi la... El verbo solo sería do. ¿Perdón? El verbo sin... ING sería do, entonces. Do, yes. El verbo sin ING is do. Yes, you're right. Okay, excellent. Boris, vi una mano levantada de Boris y vi que la bajó. ¿Qué pasó, Boris? No me ande bajando la mano. Porque no sé si tiene la pregunta. Vea. Sí, pues la verdad que un poco confundido, bueno, que como... question con H, con la WH y en la otra con el verbo to be. Con el verbo to be. Uh-huh. Ahora sí, que la verdad que nos estamos dando una desempolvada. No, qué barbaridad, sí está fácil esto. Pero ya más o menos vamos agarrando ahí. Ajá, vale, perfecto. Sí, necesito que pregunten ahorita, porque ahorita pues estamos acá, podemos resolver. Pero como yo les mencionaba, ya a la hora de hacer el ejercicio, pues, ay, Dios mío, ya pues Diosito que lo bendiga, porque ya no voy a estar ahí. No, sino pues porque ya no tienen ahí como preguntar, vea, teacher, ¿y aquí qué voy a poner? Ojo, ya voy, Alejandra Bella. Ojo, por ejemplo, usted dice, teacher, fíjese que la plataforma me toma como malo el apóstrofe, porque está poniendo acento y no apóstrofe. Teacher, fíjese que me toma malo porque yo no sé, pero ya la puse de esa manera. Olvidó el question mark, el signo de interrogación. Teacher, fíjese que me está poniendo aquí malo, no sé qué pasa. Ah, no ha puesto la W, o sea, la W, letra W con mayúscula. Ah, ok. Teacher, fíjese que me está poniendo malo la oración y está buena. Fíjese que dice she's sleeping right now. Sí, pero olvidó el punto. Entonces, sí, estamos viendo, teacher, pero es que mire, ya le puse she, pero lo volvió a poner con minúscula. Me dejó doble espacio, ¿verdad? Entonces, mire cuántos errores le he mencionado ahorita, que son posibles en una plataforma. Y claro, la plataforma por un punto ya se lo tomó mal. Alejandrita, what is your question? Se me fue lo que le iba a preguntar. Dios mío. Pero, vaya, no, prácticamente eso de con el WH, ¿verdad? Es uh-huh. prácticamente igual como usábamos, digamos, el verbo to be, o sea. Sí, es lo mismo. Prácticamente agregarle. Agregarle, eso les iba a decir. El WH. Sí, para... miren, aquí está. Eso, Alejandra, muy bien. Hoy se ahumó la casa. Y luego, sí, hoy se ahumó la casa de Alejandra. Dios mío, llamen los bomberos. Ajá, yes, acá, miren, solo le pongo, ¿ve? Por ejemplo, what are you wearing now? Right now? Ah, me preguntan ustedes, teacher, what are you wearing right now? Okay, I'm wearing a t-shirt, I'm wearing a pants, I'm wearing a sock, I'm wearing sandals. Y ya le describí cómo ando vestida, vea. Okay, ando una camisa, ando, no ando blusa, sino es like a t-shirt. Ah, pants, okay, pantalón. Calcetines y sandalias. Uy, teacher, usted porque ya está viejita, se pone calcetines con sandalias y las abuelitas hacían. Vaya, entonces, a lo que quiero llegar es que solo le vamos a poner el what, como Alejandra estaba diciendo. ¿Ok? What is she wearing? ¿Qué está diciendo ella? Ah, ella anda ahorita y usted, he is wearing boots, he's wearing skirt, que es falda, he's wearing a blouse, he's wearing a glasses and he's wearing a, I don't know, scarf, a bufanda, podría ser. Entonces, solo es que usted le agrega esto, míreme, la W, eso es todo lo que usted va a hacer y respetar esto. Ah, obviamente esto, pues no,
porque terminamos con un verbo en ing, ¿sí? Yo quiero preguntar qué están viendo ellos o qué están cantando, qué están escuchando. What are they listening? ¿Qué están escuchando? Sí, me doy a entender. No. Ay, teacher, mire, usted me dejó más en la luna que ayer. Sí, dice. Sí. Ahí está fácil. Miren, y saben que yo esta clase la siento hasta más fácil. Porque miren, hay dibujitos, ve. Yo cuando hay dibujitos más me ubico. Ah, ok. Y así me pasaba siempre. Cuando yo veía dibujos, entendía más. Entonces, porque, por ejemplo, ah, ojo también con la escritura. Fíjense que con la escritura, acá está el spelling. Miren, acá ve, y yo toco como que ustedes me están viendo. Acá está el spelling que es con ing el verbo. Fíjense que tengo ese problema. O sea, yo aquí no. Escritura, la teacher es mala. Yo con la escritura soy mala porque olvido una letra, olvido una P, olvido una I. O sea, yo para escritura, aquí, no. Yo mejor voy y corroboro la palabra y aún así siendo teacher, yo siento que aquí no. ¿Pero por qué? Porque solo trabajo con plataformas, todo está como ya lo tengo en inglés todo. O sea, si me equivoco, solo lo corrige. O sea, acá ya tengo yo todo en inglés. Entonces siento que yo no tengo ningún problema, pero soy más digital. Pero aquí hay niños, aquí me cuesta, porque aquí yo olvido, porque como no practico, es lo que les decía, si yo no practico escritura y no practico cómo se escribe, ay Dios mío, ya me metí en serios problemas porque a veces olvido, olvido que lleva una P, olvido que lleva, miren, con WhatsApp me costó, porque siempre me comí una A, entonces era como, ay, otra vez olvidé una A, y era como que no lo podía, y lo peor es que lo ponía así, pero luego encontré algo para que se nos correo, me lo pusiera bueno. Entonces, por eso, porque como yo no soy aquí, ay, no, y a mí me costaba cada vez que escribía esa palabra. Entonces, lo mismo quizás nos pasa cuando no practicamos. Por ejemplo, acá están los dibujitos. Yo a mí me gusta porque yo digo, ay, qué chivo, van a entender más fácil. Porque acá, ¿y cómo vamos a responder? Fácil, con el verbo to be y el verbo, pero ya en su forma base. O sea, acá sí, vea, she's going to work. Ese sí está, pero porque como ya tenemos going con ing. Pero, por ejemplo, he's working, ¿verdad? Por ejemplo, yo le puedo decir, what is your mom doing right now? ¿Qué está haciendo su mamá ahorita mismo? What is your mom doing right now? A ver, ¿quién me contesta? She's sleeping, ajá, she's sleeping, ya se le durmió la mamá. No, hombre, my mom, she's dancing right now, mentira. Mentira, no anda bailando, niños, aquí está. Ahí está, pero no está bailando. A ver qué anda haciendo. Pero ahí está. Ok, por ejemplo, she's cooking. Ella debe de estar cocinando. She's cooking. Entonces yo digo, ella está cocinando. Ok, what is, pero aquí es diferente. What is your mom doing? Ok, le agregué your mom porque es su mamá, vea, su mamá. Pero yo le digo, what is Gloria doing? Un ejemplo, ¿va? Yo conozco a Gloria, no sé ni quién es Gloria. Ya voy, Carlito. Y usted me dice, Gloria is reading a book. Está leyendo un libro. Ok, yes, Carlos. Por ejemplo, retomando lo de qué está haciendo mi mamá, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en este caso, por ejemplo, si ella está viendo, ¿qué? El programa ahorita de Miss Universo. Entonces, she's watching the... A TV program. Solo así. Uh-huh. She's watching a TV program. O Miss Universe program. Si usted quiere decir el nombre. Miss el Universe nombre, Program. No, she's watching a TV program. A TV program, un programa de televisión. Porque ahí encerramos que puede ser un show, que puede ser un... ¿Quién tiene la razón? Que la doctora Juana, ¿cómo es? Polo, no sé. No sé. Y si yo quiero preguntarle, por ejemplo, a usted. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está comiendo? No, así directamente. Ok. What are you eating? What are you eating? What are you eating? Sí. Así va. Uh-huh. Mire, ¿qué estoy comiendo? I'm eating beans. Estoy comiendo frijolitos. ¿Ok? Uh-huh. Sí. What are you eating? ¿Qué estás comiendo, verdad? What sí. are you eating? Es lo mismo, ¿ve? What, digamos que acá, por ejemplo, que ver, no tengo una de what, aquí está. Aquí está, ¿ve? What are you, y ya no pongo doing, sino que eating, Carlitos. ¿Sí? Ya se fijaron sí, acá. Y sí. Yo, maña, que toco la pantalla, como que los tengo enfrente. Ok, entonces, con el dedo aquí estoy. Ay, a teacher especial. Ok, what are you doing? Entonces yo digo, what are you eating?
¿Qué están comiendo? What are you reading? ¿Qué estás leyendo? What are you thinking? ¿Qué estás thinking? Singing. ¿Y what are you thinking? ¿Qué estás pensando? What are you thinking? ¿Qué estás pensando? Y yo, ah, ok. I'm thinking about the exam. Estoy pensando en todas las aranas que tengo. Ajá, entonces, acá esto no puede ser solo doing, y eso les iba a mencionar. Aquí puede ser, pero usted le quiere preguntar a alguien más, ¿verdad? What are you talking about? ¿De qué estás hablando vos? Bueno, ¿de qué estás hablando? Okay. What are you talking about? ¿De qué estás hablando? ¿Ya? Cuando le están diciendo algo que usted ya dice, what are you talking about? Huh? I'm talking about last night. Ah, la noche anterior. Está hablando de la noche anterior. Ah, yes. Ay, ¿verdad? Y empezamos a dar la explicación. Entonces, ¿qué estás leyendo? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás, comiendo? ¿Verdad? ¿Qué estás haciendo? ¿Verdad? ¿Qué estás vistiendo? ¿Qué estás tomando? What are you drinking? What are you drinking? I'm drinking milk. I'm drinking water. Ah, ok. Estoy tomando leche. Estoy tomando agua. ¿Sí? O sea, no hay donde perderse. Porque, por ejemplo, dice, what's Perkins doing? ¿Qué está haciendo él? He is eating dinner right now. O cuando usted dice, ¿qué está haciendo la Julana, vos? Así en español. Ah, ok. But in Spanish, okay, but in English you say, ah, and what's Gloria doing? What's Gloria doing? Ah, Gloria is checking her cell phone. Está ahí chequeando su celular, ¿verdad? Ahí está en TikTok. Uh-huh. Entonces usted dice, ah, okay, checking, revisando. Answering email, respondiendo correos, ¿verdad? Leyendo un libro. Y así, ¿me doy a entender? Aquí abajo tenemos, miren. Who is, ¿quién está durmiendo right now? Who is sleeping right now? Vamos a ver si no es Gerardo, que se está durmiendo. Gerardo is sleeping right now. Ajá. I can show an example. Ajá, okay, tell me. Okay. Para retomar lo que traté de interpretar ahora que ya estamos, entramos un poco más en contexto, ¿verdad? Ajá. For example, what's Susie going mal? What's Susie? Going mal. Going? Mal. No. M-A-L-L? No. What's Susie? Okay. Porque cuando queremos preguntar, ¿qué quiere preguntar? Porque ahí yo interpreto que usted quiere preguntar, ¿a dónde va Susie? Sí, correcto. Bye. Ajá, entonces, where, aquí tenemos una, where is Susie going? Uh-huh. Ajá, ¿a dónde va Susie, verdad? ¿A dónde va Susie ahorita? Mm. ¿Dónde va Susie? ¿Y dónde va, verdad? Y ahorita mismo. Yes. Where is Susie going? Ah, she's going to the store. Ah, ella va a la tienda. Ah, bueno. ¿Sí? Okay. Ah, por eso, pues sí, a eso iba. Muy bien. Entonces, acá tenemos con where, ¿verdad? Where siempre is y luego el nombre. Y sigo yo con Gloria, no sé qué tiene Gloria. Where's Gloria working? ¿Dónde está trabajando ahorita mismo Gloria? O sea, porque el ING me indica dónde está trabajando ahorita mismo, dónde está teniendo su desayuno, ¿verdad? O está en desayuno. Acá es having breakfast, es comiendo el desayuno, ¿verdad? Está en su tiempo de desayuno, pues, o sea, estamos desayunando, ¿verdad? Entonces, por eso dice, who is having breakfast, ¿ok? Who is having dinner right now? ¿Quién está comiendo su cena ahorita mismo? Diga sin pena, no me voy a enojar. Me, teacher, I'm eating dinner right now. Nadie vea, qué niños más educados tiene la teacher. Respetan la hora de inglés. Sí, teacher, solo estoy ahí como que soy el ratón ahí, escondidita usted. Me meto un pedazo de tortilla. Entonces, acá es, o sea, prácticamente, ok, tenemos con why are, por ejemplo, why are, porque yo le pregunto a usted, why are you having dinner right now? ¿Por qué está cenando usted ahorita mismo? Ah, oh, because I am in a
Ese me da una explicación, porque cuando ya ponemos why, usted tiene que responder con because. Y usted me dice, ah, because I'm a free time, porque soy en mi tiempo libre, teacher. ¿Y quién le ha dicho? Usted en inglés, ¿verdad? Ok, entonces a esto nos referimos. Ok, porque cuando ya es why, fíjense que acá sí vamos a tratar de responder con because, ok, because I'm, por ejemplo, I'm having dinner, ok, o quiero ver. O sea, siempre vamos a seguir el because, pero después del because tenemos que dar una respuesta con ing, ok, porque estoy con hambre, porque tengo tiempo libre, because I'm having free time, porque estoy en mi tiempo libre, por eso estoy comiendo, because I'm having free time, estoy en mi tiempo libre, vea. Entonces, o sea, lo que voy yo es que usted debe de tratar de respetar la WH, el is o el are, dependiendo a quién le vaya a preguntar, el subject que tenemos acá y el verbo con ing, mire. Y como acá usted ya no lo ve con negrito, pero aquí está, mire. ING. ¿Sí? Estamos. Bueno, yo creo que la explicación ahorita ya nos queda más que clara. ¿Verdad? Y pues sí, como le digo, ahorita usted no entiende. Ahorita es ahorita. Ahorita usted me dice, no, teacher, mire, vuelve a empezar desde el principio. Dios mío, voy a llorar. Lloro aquí. Tengo una consulta en la... donde dice el spelling. El significado de have o having. No, el spelling es la escritura, Carlitos. No, pues sí. Pero por ejemplo, donde dice, who's having breakfast? Uh-huh. Having. ¿Cuál es el significado de la palabra having? Having. Es como que cuando usted está en su desayuno, puede ser teniendo su desayuno, ¿verdad? ¿Usted está? Pero no, sí. No es comiendo. No, es que podemos traducirlo. O sea, having tiene muchos significados, Carlito, pero debemos de acoplarnos al significado que puede significar que está comiendo. O sea, para no darle un contexto... ¿cómo decirle? Para no darle un contexto tan literal, o sea, para no que no se escuche, ay, que literal se tradució, ¿verdad? No, podemos decir, o sea, having dinner es que usted está en su tiempo de comida, o sea, que está teniendo su desayuno. La lógica, Liz. Ajá, como, o sea, estoy ahorita teniendo mi desayuno, and having, por ejemplo, usted dice, I'm having a great time, o sea, estoy en un buen momento, estoy teniendo ahorita un momento great, o sea, está es como la acción, party. Es como la acción de lo ajá, que está haciendo. Es la acción sería comiendo. Comiendo, pero acá, ajá. Sí, la acción sería comiendo, pero ahorita está como en su tiempo de comida, vaya, es su tiempo sí. De comida, o sea, así, sí, lo relacionamos como su tiempo de comida, su tiempo de refrigerio, su tiempo de... Como tenemos tres tiempos de comida, vea, desayuno, almuerzo y cena. Guadalupe. Miss, yo tengo un ejemplo para ver si entendí. Vaya, muy bien, excelente. Dígame. Where is Adriana working? Ajá. ¿Dónde está trabajando Adriana? Ajá, muy bien. Y la respuesta, she's working in the restaurant. Ajá, muy bien, she's working in a restaurant. O Adriana's working in a restaurant. Adriana is working in a restaurant, en un restaurante. Sí, excelente, Guadalupe, perfecto. Y la otra semana vamos a retomar más este tema, ¿verdad? Y nos vamos a extender. Aquí ya vamos a pensar en ejemplos de su vida diaria, ¿verdad? Entonces, pues acá sí ya no tenemos mayor problema. Emerson, ¿cómo vamos, Emerson? ¿Vamos entendiendo o no mucho? ¿O me estoy durmiendo, teacher? I'm sleeping right now. ¿Cómo vamos, Emerson? Yes, Emerson. Dormido, Emerson. ¿Cómo vamos, Emerson? Abra su micrófono, hábleme, dígame algo. Yes, teacher. ¿O no, teacher? Bueno, un poco perdido con este tema, la verdad, teacher.
No creo yo. Si está bien atento, mire, casi durmiéndose está en la clase. No, Emerson, yo sé que no, pero le va entendiendo, Emerson, es que me preocupa su silencio, Emerson. Ese silencio que trae desde principio de curso me preocupa a mí. Vamos a ver, igual que el silencio de Gerardo González. ¿Cómo vamos, Gerardo González? Ahí más o menos. Ahí más o menos, no, hombre, ese más o menos me aflige. Daniel Ayala. ¿Cómo vamos, Daniela? Nice, yes, ahí va. Diana, que la veo hoy con carita de sueño, Diana. Hoy sí, Diana. Ya casi, Diana. Ya casi le voy a dar permiso que ronque. Ahorita no. Ajá. Ya en unos minutos nos vamos a roncar todos. Ustedes, pues, porque la teacher sigue dando molote. Ajá. Yes, Diana, ¿cómo va? Yo creo que voy bien. Cree que va bien, dice eso, voy Diana. Usted diga voy bien, no creo. Usted diga voy bien, porque si se cree ya pone en duda el cerebro. Vaya, vamos a ver, Esaú, ¿cómo vamos, Esaú? Ábrego. Ahí intentando aprender, como siempre. Intentando aprender. Vaya, muy bien, va intentando, dice, muy bien. Eric. Eric, ¿cómo vamos, Eric? También aprendiendo ahí de a poco. Muy bien, porque si tienen dudas, díganme, es que les veo así, el silencio, y digo yo, no, eso no es normal. Fernando, los que no tienen cámara, Alejandra, ¿cómo vamos? Alejandra Lisset. Sorry, teacher. ¿Cómo se llama? Fíjese que a veces, yo lo que no entiendo acá, es bien contradictorio, podría decirse así, ¿va? Porque lo entiendo en la plataforma, porque como no sé, me pasa que estoy intente e intente hasta poder concretarlo en la plataforma, ¿va? Entonces ahí voy entendiendo cuando no entiendo algo acá, pero sí más o menos voy entendiendo de acá. ¿Va? Vaya, excelente. Armando Reyes, hoy no se ha dormido Armando, ¿ven? Ya casi, teacher, dice. Armando, ¿cómo vamos, Armando Reyes? Pues echándole ganas, maestra. Vaya, echándole muy ganas. Bien, vaya. Ajá, sí, porque si ustedes no entienden, díganme. Ana Elsi, hola, Ana Elsi, dígame, Anita. Elsi de Frozen. No, yo tengo una pregunta. Dígame, hija, ve. ¿Cómo saber? Vale, por ejemplo, estamos aquí en sleep. Y aquí se pone sleeping. Pero ¿cómo saber nosotros? Eso yo sé que ya es como gramática, ¿verdad? Es como un poquito más avanzado, no sé. Pero en la acción, ¿cómo le podemos ir ubicando el ING? Ah, porque usted quiere preguntar, por ejemplo, ¿está durmiendo? Por ejemplo. No. Solamente es, ¿hay alguna regla o algo? O simplemente se puede poner por ejemplo, cuando nosotros después de una vocable o siempre se puede poner o hay una regla, no sé si me voy a comprender. Vaya, le voy a explicar a lo que yo le entendí. Vaya, muy bien, preguntamos con el ING cuando queremos saber, por ejemplo, ¿verdad? Si alguien está durmiendo, vea, ¿quién está durmiendo ahorita? Pero la regla gramatical me dice, Linda, ¿qué debo de poner, verdad? Si voy a preguntar quién está durmiendo, porque es lo que yo, ahorita quiero saber quién está durmiendo ahorita, de toda la clase, aquí por ejemplo, who is sleeping right now? Puedo ponerle right now, pero me dice que voy a utilizar una WH, el verbo, que es el verbo is, y después del verbo to be, que es is, sí voy a poner sleeping, ¿sí? Acá tenemos un noun, ¿verdad? Por ejemplo, what are you doing? Ok, who's sleeping noun? ¿Quién está durmiendo ahorita mismo? Ok, who is having breakfast? Aquí ya ponemos un subject. Por ejemplo, usted quiere decir words, y usted dice el nombre de alguna compañera, words, Annie, where's Annie? Studying, ¿dónde está estudiando Annie? ¿Verdad? ¿Dónde está estudiando? Porque realmente ahorita está estudiando Annie. Y supongamos que Annie está estudiando en Inglaterra. Ah, ok. Annie is studying to England, ¿ok? O in England, ¿ok? En Inglaterra.
pero sí, siempre voy a respetar la forma base, que es la gramática del what, ¿verdad? Puede ser where, puede ser who, con el verbo be, el subject, y el verbo en ing. Esa sería como la reglita a seguir, incluyendo esto, Ana. No sé si me voy a entender. ¿Ana? Sí, exactamente. En esa parte sí le he comprendido. Mi pregunta es cuando queremos ubicar el ing. En la palabra ing, en el verbo, dice usted. Exacto, acá, exacto. Acá. Por ejemplo, ah, no. Ok, fácil. Fácil, va. Ok, sleep, sleeping. Get, ok, tengo get. A los que, ok, terminan una T, aquí nos dice. A los verbos terminados en T, o sea, pero en T, acá dice, ¿ve? Plus T, o sea, agregamos otra T. Agregamos otra T y le ponemos ing. I'll have, ok, voy a eliminar esta E que tengo acá y le voy a poner having. Así, Ana Elsie. Es, acá es más fácil porque es, por ejemplo, do, ing, doing. Watch, watching, watch, ing, miren. Work, working. Aquí ve, watch, watching, ing. O sea, y si tenemos duda, we're wearing, ing, ahí vamos, ¿sí? Carlos, su pregunta. Entonces, una respuesta en la pregunta de where's Annie study, también puede, es válido decir she study in England. Sí, she's ¿sí? study in England, yes. Este, ella no, está estudiando en Inglaterra. Para no mencionar el nombre, ¿verdad? Sí. Annie o she's, yes. Ok, guys, ok, terminamos acá, we stop here. Trate de terminar su plataforma, see you on Monday. Yes, on Monday, right? Yeah, the next week. And please, don't forget the next week is our last week. No olvide que es nuestra última semana, así que usted sí o sí debe de estar aquí. No se me vaya a ir para mis universos. Ok, bye bye. See you on Monday. Take care. Good night. Good night.